nosotros nos vamos con esto que es la revolución del deporte. Bienvenidos, chicos. Hola. ¿Cómo están? Bueno, se vienen los Evita Urbanos, pero vamos a hacer pasar nuestro querido acompañante terapéutico que tenemos, nuestro relincho Paz. ¿Y la música? No, le pusieron mala música. Ahí viene la música. Vamos. Ahí viene la música. Ya viene la música. Levanta tus manos, San Juan viene a jugar con vos. Solidaridad y superación. ¡Baile! Levanta esta. Esto se trata del deporte, que sea alegría. Y nuestro relincho que nos acompaña siempre. Mi vida, cómo te he extrañado, relincho. Es tan bonito por fuera. Por fuera. Bueno, por fuera tiene esa onda. ¿Cómo les van los profes, los microfoneados? Están. Vamos a presentarse para que. Bueno, buenos días, Karina, ¿cómo estás? Bien. Soy Francos Díaz, coordinador de básquet. Bueno, preparándonos para esta etapa de definiciones. Hemos trabajado desde el principio de año muy duro, con muchos chicos inscriptos, así que muy contentos. ¿Ha crecido el básquet? Ha crecido el básquet. Este año, por suerte, hemos tenido más de 70 equipos. Y en la rama femenina se ha incrementado también. Tenemos más de 30 equipos de chicas que han competido. Qué bien, porque estaba como chato el básquet. Sí. Y se había dormido un poquito y ahora ha cobrado otra vez importancia. Y hemos aprovechado también, bueno, la competencia también nacional nos da la posibilidad de competir. Las chicas, la verdad es que se han notado y tenemos muchos equipos del interior también que van a venir a participar mañana. Che, ¿sigue Hachal Fuerte? Sí, es Hachal Fuerte, sí, ha terminado la liga ahora, pero bueno, ellos siguen compitiendo. ¿El relincho qué hace? Pasea, venga, el relincho para acá, no se me vaya. Es como que está, es bipolar el relincho. Un poco, sí. Ahí tiene sus cosas. Sí, en su corazón. Bueno, entonces con el básquet full. Con el básquet full, mañana en el Club Ausonia, a partir de las 9 de la mañana, vamos a definir, ya estamos en las instancias finales, donde el ganador va a pasar a Tecnópolis este año. El año pasado y los años anteriores se hacía en Mar del Plata, así que este año vamos a tener la posibilidad de que los chicos tengan una experiencia deportiva diferente. Así que bueno, mañana todos preparados. Imagino la ansiedad de los chicos. Y sí, la verdad que visitar Tecnópolis, que es algo muy grande que se realiza en Buenos Aires, con una infraestructura, pero de aquella, y algo para los chicos conocer Buenos Aires, ir a Buenos Aires y participar, eso es lo que te permite el deporte, conocer otras ciudades, conocer otras provincias. Así que yo te felicito por el trabajo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, muy lindo. La verdad que también agradecer a los profesores y a los referentes municipales que han trabajado y nos han apoyado con el trabajo, bueno, logístico que hacen los chicos ahí en la Secretaría. Así la que, verdad, bueno, porque atrás de todos los profes tal cual, hay un montón de gente trabajando siempre, bueno, con Duilio, con Juanjo, que siempre trabajan mucho. Así que bueno, dar las gracias con Isa, que también bueno, siempre nos está ayudando, aportando y dándonos la posibilidad de tener una experiencia diferente. Así que, por supuesto, buenísimo. Por supuesto. Y mi querida, preséntese para que la gente la conozca. Está? Muy buenos días, mi nombre es Andrea Baroli, yo soy referente en escalada deportiva. Este es el segundo año que se hace a nivel nacional, pero gracias a la provincia de San Juan, a la Secretaría de Deporte, escalada está en los Evita. San Juan fue pionera. ¿Es nuevo? San Juan lo tuvo como invitado ya desde hace 7 años. Estos últimos 2 años está en el nacional. Pero bien. Bueno, la primera provincia que fue como la avanzada y la que, bueno, le dio cabida al deporte fue San Juan. Así que es un gran orgullo que ya sea por segundo año consecutivo esté en los nacionales. ¿Y hay mucha participación de los chicos? Va subiendo constantemente la participación, tenemos muchos niños, por ahí la edad es un sub-15, entonces es como que hacen varios deportes, no solo escalada. ¿Sí? Pero bueno, se han aumentado, como todos los deportes al aire libre, la escalada es uno más. Y bueno, la verdad es que este crecimiento se debe, entre otras cosas, a la difusión, ¿no? Y justamente Evita es una de las cosas que lo pone en vista de todos a nivel nacional. Eso te iba a decir. ¿Y en qué lugares se practica? Bueno, nosotros tenemos... los distintos departamentos tienen algunos muros porque tenés la opción de hacerlo competitivo, que va a ser en Boulder, la modalidad de Boulder, y es en muros.
pero también se puede hacer en todas nuestras montañas. Nosotros tenemos un largo recorrido hermoso, como para hacer montaña y para hacer boulder y escalada. De hecho, hay representantes ahora en el provincial de Calingasta y de Hachal, ¿sí?, que tienen unas montañas maravillosas. Así que bueno, con mucha expectativa, ya del 22 al 28 de agosto es la final, es justamente donde decía mi compañero. ¿A Franco, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Exactamente, sí, sí, todos los urbanos nos vamos todos a Buenos Aires. Ah, exactamente. Bueno. Vamos a estar por ahí. Para agosto van a ser Exacto. Y a partir de mañana, bueno, lo que decía Franco, empiezan ya todas la etapa provincial con cuatro sedes. ¿Sí? Así que vamos a estar en Ausonia, en la Biblioteca Franklin, vamos a estar en el Skate Park y en el Andino Mercedario. Mañana arranca todo eso. Mañana, para la gente que lo quiere ver, es desde la mañana. Desde las 9 en adelante, en los 4 Cs. De todas maneras, en la página de la Secretaría de Deportes va a estar publicado en las historias y todo, todo el día a día. Exacto. Nosotros vamos a ir compartiendo. Realizando. ¿Y el profe? Cuénteme usted, dé su nombre y preséntese. Soy Rodrigo de Ajedrez. Soy el coordinador de ajedrez. Vamos a estar nosotros en la Biblioteca Franklin. Las 9, la Biblioteca Franklin, una pionera en ajedrez acá en San Juan, la única parte, inscripta. Siempre fue numeroso el ajedrez, es increíble. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, la pandemia también nos hizo resurgir. Y este año también, con el apoyo de todos los profes, alentando a los niños a jugar ajedrez, tenemos buena convocatoria. Claro que sí, 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 tenemos muy buenos jugadores que nos representan a nivel cuyano más que nada. Mañana el que quiera acercarse puede ir a la Biblioteca Franklin, ¿no? Sí, serán bienvenidos. Por supuesto que este deporte es que guarda silencio, hay que estar muy callados. Yo no puedo ir. Claro, no. Yo no podría jugar al ajedrez. El relincho sí puede ir, ha ido varias veces. Es silenciosamente muy respetuoso bailando. Ese es el buen amigo, el que no te habla, ¿viste?, el que te acompaña con el holgorio ese que tiene. Así que yo te agradezco, para los chicos que se unen a todo esto, el ajedrez ya viene de hace mucho tiempo. Es un juego como muy tradicional, porque era como un juego antes con los abuelos, con los primos, con esto, y hoy es parte de los Evitas. Entonces, agradecerte a vos también que estés todo el tiempo tratando de recolectar cada vez más participantes. Y nos vamos al hombre. ¡Ay, Dios mío! Este tipo, ¿qué? Che, tenés que saltar la cuneta, ni le importa. Mirá, la cola, ¿a dónde qué? ¡Pum! Pasa por arriba. Ni siquiera. No usa el ascensor ni las escaleras. Tal cual, usamos solamente el cuerpo para desplazarnos en todo el espacio. ¿Cómo es su nombre? Santiago, soy el coordinador de parkour en la provincia de San Juan. ¿Qué es el parkour? Bien, el parkour. Primero porque hay un montón de la vieja caliba que no entiende nada de eso. Una palabra francesa que significa recorrido y es una actividad que consiste en desplazarse sobre un recorrido superando obstáculos con el propio cuerpo. De un punto A a un punto B, lo más rápido y eficiente. Como lo estamos viendo ahí en la pantalla. Tal cual. Y tiene la posibilidad de ejecutar técnicas y a la vez crear propios movimientos que uno va explorando con su propio cuerpo y el entorno. Mucha acrobacia. Sí, también. Por eso es lo más llamativo a veces en el parkour. Lo que se va transformando día a día. ¿Mucha fuerza de brazos? Todo. También. Fuerza explosiva en pierna. Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque necesitas el centro de gravedad y el equilibrio en todo el cuerpo para mantener el aire, recibir el impacto, volver a saltar, correr, toda una secuencia que es compleja y bueno, obviamente un buen entrenamiento. ¿Y cómo está la aceptación de los chicos? Bastante. ¿El desafío? ¿Les gusta todo sí, esto? Sí, tal cual. La verdad que sigue surgiendo todavía chicos nuevos que quieren participar, muchos desconocen, por eso es nuevo, está lindo que esta oportunidad se dé dentro de los Juegos de Vita Urbano. Y bueno, la idea es, son desafíos donde se compiten dos modalidades. Una es de velocidad, en el menor tiempo posible, y la otra son habilidades. Son pequeños retos que deben cumplir en mayor control de ejecución. Bien. ¿No sabes que hay videos de Daddy Yankee y de otros que lo usaban mucho y que van de pared en pared, cómo se van colgando y todo eso? Exactamente. El parkour tiene también, a nivel deportivo, a nivel lo artístico. También de expresar en la parte de teatro, en la parte de deporte de riesgo. Se puede aplicar en cualquier entorno. En cualquier evento puede estar el parkour como en el escenario, como en haciendo una presentación. También participó en la Fiesta Nacional del Sol como atleta. Así que ¿Y hay muchos aficionados al parkour? Y ya son, ponen en total 20 en San Juan, porque son muy pocos que se animan a ese riesgo del propio cuerpo, que no es tan fácil, pero sí se puede, digamos. Y por ejemplo, las que mi nieta hace con el Tano Montaña, hace gimnasia artística, son las más por ahí jugadas en capaz a atreverse.
Claro, pero la cantidad de ejercicios que tiene, parecido. Tal cual, porque lo más que nada con la destreza de movimiento. Pero esto se aplica al entorno, a lo urbano, o sea, claro, también a los muros, las barandas, la que por ahí es recomendable, que no es como en la gimnasia, que tiene su colchoneta, su suelo de goma. Pero sí es importante desde lo básico, la formación de colchoneta, pasar a un segundo plano que sería el pasto y después el piso. Como esa gradualidad, con una buena ejecución, obviamente, para evitar lesiones. Evitar lesiones como salís vos en una en tu sí. perfil, que si ves el perfil sí, sales sonriendo y después ¡oh! ¡Ay, qué lindo ese! Hay que mostrar el esfuerzo. Claro, bueno. Y nos vamos al otro copado, profe, que ha venido, me hace recordar, me da buen nostalgia, día. Mi yasta. Buen día, mi nombre es Sebastián Sosa. Me dijeron acá de la secretaría el profesor de BMX que se incorporó este año en los juegos urbanos, ¿no? Y bueno, y contento porque se suman los deportes extremos y deportes como nuevos en el sentido sí, sí. de que han habido competencias importantes acá en la provincia y cada vez la provincia se va llenando de más deportes y que se hagan un lugar en los Evitas para que estén este tipo de deportes está buenísimo porque abre muchas más puertas para todos aquellos que quieran practicar. Tal cual. Contentos porque también le están dando mucha visibilidad. Eso implica que los chicos estén mirando o el que esté viendo ahí en la casa. De paso aprovecho, invito a las chicas especialmente que se sumen al BMX, por favor. ¿Hay ahí más varones que sí. chicas? Sí, justamente este año nos quedamos sin la presencia femenina, pero bueno, justamente para eso estamos acá, para darle visibilidad. Entonces, ahí a la gente que está en y casa, en avísele. Patineta tenemos una buena referente y todo. Sí. En las bicis habían algunas mujeres, que las más chiquitas, que son las que más se animan. Pero vamos a invitar a las mujeres, che. Por favor. Sí, por favor. Marquemos ahí la parte femenina también, que está bueno. Sí, también invitamos a que puedan arrimarse y probar lo que son las distintas disciplinas también, porque realmente el deporte es hermoso. ¿Y en este caso BMX, dónde lo estás? Puntualmente se va a hacer en la pista olímpica, en Pocito, ahí en la ruta y calle 7. Así que nada, también los invitamos mañana. A partir de las 10 de la mañana. Flor de lugar, flor de pista. Hermoso, la verdad que disfrutando mucho. Y con buen mucho, espacio para que vaya la familia. Entrenando una pista excepcional, por eso también hay que aprovechar estos lugares que tenemos acá en la provincia. Y nada, seguro que se van a venir competencias de alto nivel también. Ya lo vamos a hacer, los vamos a hacer venir de a uno para que puedan explayarse cómo son los entrenamientos. Bueno, porque no es cualquier tipo de bicicleta. Sí. Tienen que tener una indumentaria, cuál es la preparación, los entrenamientos, porque uno ve el final, como lo puede ver a él con la disciplina de él, pero después otra cosa. Ahora, ¿nunca le encontraron un laburito al relincho que sea parte? No, pero él está en cada evento que hay, los líderes barriales, comunidad en movimiento, a todos, así que yo te agradezco, mi papurri, que hayas venido, sin vos nada es igual. No te están cuidando mucho las orejitas, ¿qué está pasando? Mi relincho, nosotros le vamos a mandar un beso. Yo me enamoré. Quiero este abrazo de, qué bonito, porque es como suavecito. Porque está con ese disfraz, porque no sé si es tan suavecito. Nosotros queremos agradecer a toda la Secretaría de Deporte, sobre todo a Jorge Chica, que ha permitido abrir las puertas a toda esta cantidad de nuevos deportes. El que fue un visionario con todo lo que hizo, porque nadie va a borrar toda la revolución que él ha logrado en esta Secretaría de Deporte. A los coordinadores, como está ahí uno de ellos, a los que son coordinadores también, por el esfuerzo que se hace. A nuestra jefa, tan dulce, sabrosa, Isabel Zárate, mi vida, ¿de dónde sacó? Para el día de la semana de la dulzura te voy a llenar de bombones, a ver si me endulzo un poco, te quiero, no sabes cómo, y quiero ser como vos, así que nosotros les agradecemos la presencia. Gracias a nuevamente. No se pierdan mañana Evitas Urbanos. Nos vamos a ir a la pausa bailando y haciendo un poco de movimiento con el relincho. Bien. Dale, nos acompañemos. Venga, muévanse. Nos da clase. Ah, bien. Ahí va. Ya le metió.